Mentiras, mentiras y más mentiras. Si por algo se caracteriza el mandato de Isabel Díaz Ayuso es por la oleada continua de datos falsos, medias verdades y bulos. El diario.es ha recopilado todas las mentiras de la presidenta de la comunidad sobre la sanidad. Vamos a resumir las más destacadas en este vídeo. La oposición de izquierdas de Madrid necesita reventar lo público para que no funcione y tener algo que contar en las urnas. ¡Mentira! Quien lleva casi tres décadas reventando lo público en la Comunidad de Madrid no es la izquierda, sino los sucesivos gobiernos del Partido Popular. Madrid es la comunidad que menos invierte por habitante en gasto social. Las rebajas de impuestos a los ricos con algo se tienen que compensar. No conozco un solo madrileño que no esté orgulloso de su sanidad pública y que no la defienda a ultranza. Esa es fácil. Los cientos de miles de madrileñas y madrileños que se manifestaron este domingo, más que orgullosos, lo que están es alarmados por el deterioro de la sanidad. Nosotros siempre estaremos dispuestos a escuchar a los médicos y enfermeros, a intentar mejorar sus condiciones, porque sabemos que son indispensables. La presidenta, que ahora dice estar dispuesta a escuchar, es la que hace apenas un año acusaba a gran parte de los médicos de no querer trabajar. Y no todos quieren trabajar y arrimar el hombro, y esto es tal cual. En España hay un problema de falta de médicos. Médico que está en paro, esta tarde lo contrato en la Comunidad de Madrid. Madrid es para los médicos uno de los peores destinos a los que optar. Es la segunda comunidad autónoma que peor les paga, a pesar de ser una de las regiones con el coste de vida más alto. Madrid cuenta con 4.000 profesionales más que antes de la pandemia y Madrid tiene 641 profesionales más en atención primaria. El consejero de Sanidad de Madrid retuerce los datos para ocultar la realidad. En estas cifras entra el personal técnico y los administrativos. Ustedes lo que aprovechan es que faltan 34 médicos. 34 médicos da para una huelga, para un boicot y manifestaciones. Ayuso hace referencia a los 34 servicios de urgencias extrahospitalarias que pretende mantener abiertos a través de médicos por videoconferencia. Desde que se conocieron los planes de sanidad, alrededor de una treintena de sanitarios han renunciado. Pero los que se quedaron exigen un cambio y este se vio en las calles. Si los activistas de la izquierda acudieran a nuestros hospitales, a lo mejor habría menos demagogia. Si la presidenta de Madrid tuviera que resolver una urgencia médica a través de una videoconferencia, tal vez se lo pensaría ella mejor. O comunismo o libertad, que es exactamente lo que representa Madrid, libertad.